¿La violencia para mí es una situación de riesgo? La violencia es algo que se hace físicamente y psicológicamente. Para mí el bullying es cuando alguien molesta a otra persona. Cualquier motivo está mal porque no sabes cuánto impacto puede tener en la psique del otro. El bullying implica una situación de violencia, por lo general es entre pares y tiene que ver más que nada con un contexto que acompaña esa situación de violencia. El bullying es remarcar a las otras personas los defectos que tienen. Uno de los principales temas es el cuerpo de la otra persona. Ya seas gorda, flaca, cualquier tipo de cosa, tipo te lo dicen y ahí empieza el bullying. Creo que las consecuencias tienen que ver con sentimientos de soledad muy grandes. Lo que uno puede hacer para que en sus vínculos haya dinámicas más sanas, creo que es escuchar, construir redes, puentes, vínculos. Que hoy en día más que nada salgan a decirlo, que no tengan el miedo, que siempre apoyo en los demás va a haber hoy en día. Tu mirada es clave para prevenir la violencia.